vida sin límite de tiempo. En esta esquina se encuentran el rey bucanero y Emilio Charles Jr. En la esquina opuesta se encuentran Máscara Mágica y Dos Caras. Rudísimos de siete suelas con tres tetas. La ocarina que suena, que rasga el ambiente y que nos dice que es el inicio de las hostilidades. Rey Bucanero, Emilio Charles. Enfrente tienen a Dos Caras y a Máscara Mágica. Cada quien, como en el baile, ha tomado a su pareja, Andrés Maroñas. Efectivamente, rudos contra técnicos. Los ganadores de esta batalla irán a la final para enfrentarse a Héctor Garza y a Mister Niebla. Así que la primera pareja finalista es técnica. Vamos a esperar porque a esta batalla le queda mucha cuerda. Ha empezado espectacular. Ya se dejó sentir Emilio Charles Jr. Y le pide el público, Rey Bucanero haciendo lo mismo con el profesor de educación física, Dos Caras. Qué bien ha empezado la batalla para los rudos, Javier. Claro que sí, Andrés Maroña, puesto que se fueron al abordaje porque Sergio Emilio Charles Garduño así lo ha estado estipulando y su estrategia es en todas las luchas. Sigue la batalla, sigue el mismo dominio abrumador por parte de Emilio Charles y Rey Bucanero, haciendo bien el trabajo. Hasta el momento no ha habido ninguna equivocación. Nuevamente con la guillotina, Emilio Charles se está dando gusto masacrando a Máscara Mágica. Vamos a ver si le sale lo que están intentando. Ahora Rey Bucanero tiene a modo, lo está levantando Emilio Charles a este jovencito Máscara Mágica, que ya la ha hecho en grande, ha tenido triunfos importantes. Está pidiendo foul. Creo que no, ¿eh? Anduvo cerca, pero no, Leobardo. Se vio muy cerca de la zona de foul. Sin embargo, sigue la contienda. El bodyguard del cuadrilátero no dijo nada. Aquí seguimos. A Emilio Charles lo toman de los rizos, de esa melena larga y alborotada de Arturo, el bohemio puro. Vea nada más. Dos Caras dándose gusto ante el regocijo del respetable. Aquí seguimos con las incidencias. Máscara Mágica pasada en todos los cielos. A Rey Bucanero, quien se resiente, ya no quiere que eso tiro salir de la ratonera, Maroñas. Y cuidado, cuidado, porque ya estaba endrogando Emilio Charles ahí con un cubetero. Siguen las acciones. Ahora los técnicos atacando. Máscara Mágica, que no va a perdonar a Rey Bucanero. Vaya que sí, el maestro Dos Caras trajo de la seca a la meca a Emilio Charles. Nuevamente, ahora va con candado. Está cambiando ya los castigos. Bien, la sincronización de los técnicos que finalmente están fallando. Las patadas, pero a su compañero de Emilio Charles. Máscara Mágica también tibiamente, ahí se hace un lado solamente. Emilio Charles lo está jalando Dos Caras. Le aplica la doble Nelson afuera del cuadrilátero. ¿Qué es lo que viene ahí? ¡Ay! Se quita y se va sobre su compañero. Tú la viviste cerca, Leobardo. Tope suicida entre la segunda y la tercera cuerda, Andrés Maroñas, jugándose la vida. Sin embargo, no dio en el blanco, dio en su propio compañero. Equivocaciones de los estetas. Rey Bucanero, que se va a las alturas desde la esquina, se lanza con este movimiento, perdiendo el horizonte y dando en el objetivo. Espaldas planas, 3 segundos inminentes. Los rudísimos tienen el handicap en su favor. Los rudísimos realizando la mitad de la osadía. El conteo del bodyguard del cuadrilátero sigue. Aquí lo vemos. Va en 10, va en 11, Andrés Maroña. Bueno, pues esta batalla está terminando en favor de Emilio Charles y de Rey Bucanero. Termina la batalla y la final, rudos contra técnicos. Qué bien se brindó Emilio Charles. Bueno, se veía que podía fallar, pero finalmente se está dando el resultado, Javier. Efectivamente, Andrés, y con este tope que da en su compañero, se avivó el Rey Bucanero, y vean ustedes, ahí, entre el plexo solar y la mandíbula, le estaba dando Máscara Mágica a su compañero, el profesor de educación física,
y Sergio Emilio Charles Garduño y el Rey Bucanero pasan a la final contra Mr. Niebla y Héctor Garza. Aquí en este movimiento de mortal hacia adelante en giro, Dan sobre máscara mágica ya estaba totalmente noqueado, la cuenta de tres, y así los rudos pasan a la final.